thank mm -hmm. you Un cordial saludo desde Roma para todos ustedes participando en este encuentro interamericano de animación vocacional. En primer lugar, quiero felicitarles por esta maravillosa iniciativa de encontrarse, de reflexionar, imaginar juntos el futuro, discernir. Un momento excelente para encontrarse. En este contexto del camino hacia el bicentenario del instituto, han querido tomar esta imagen del corazón de tienda. Hablan de una animación vocacional con corazón de tienda. Entiendo que ustedes usan esta imagen porque entienden que como el mismo instituto, tienen que estar siempre en una actitud de apertura hacia el futuro, de búsqueda de lo que es más adecuado para el momento actual, siempre plantando la tienda en un lugar distinto de acuerdo a las necesidades del momento actual. Y quiero agradecer también a cada uno de ustedes su compromiso con la animación vocacional. Cada uno de ustedes en un lugar distinto de América, empeñado por hacer surgir vocaciones de evangelio. Quizás alguien se pregunte, bueno, esto de la animación vocacional, al final, ¿cómo se miden los resultados? Me imagino que para muchos esto se mide simplemente por si van o no van personas al noviciado. Yo creo que un animador vocacional lo que intenta sobre todo hacer es suscitar y acompañar discípulos de Jesús. Me gustó leer en una carta del hermano Luis Carlos, el provincial de América Central hace unos días, que usaba el verbo discipulear. Dice que usada por el Papa Francisco. Entonces un animador vocacional es aquel que discipulea. Es decir, intenta vivir en coherencia como discípulo de Jesús y intenta suscitar y acompañar personas que se comprometan a ser discípulos y discípulas de Jesús. En este sentido, me ha parecido interesante poder compartir con ustedes cuatro criterios, cuatro principios, que el Papa Francisco usa en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Él lo usa para hablar del compromiso social. Creo que son cuatro criterios, cuatro principios que se pueden aplicar a muchos otros aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, a la animación vocacional. El primer principio que él usa dice el tiempo es superior al espacio. Y me parece un principio muy adecuado para alguien que se dedica a la animación vocacional. ¿Qué, ¿Qué nos está diciendo con eso de que el tiempo es superior al espacio? Que lo importante son los procesos. El espacio se limita al aquí y a la hora el tiempo es superior, por tanto nos recuerda que nosotros somos quienes sembramos. Quizás otros van a regar, otros quizás van a acompañar y finalmente se va a producir un fruto que no necesariamente tenemos que controlar o tenemos que ver nosotros que sembramos. Invitados a considerar la importancia del tiempo por sobre del espacio. Un segundo principio dice, la unidad prevalece sobre el conflicto. En este caso, ¿de qué podía estar hablando? Yo creo que ustedes son perfectamente conscientes de que al hablar de vocaciones, se ha dado un cierto conflicto, particularmente en, entre las comunidades de hermanos, algunos hermanos, que consideran como si hubiera un conflicto entre suscitar la vocación de hermano y suscitar la vocación de laico marista. Algunos afirman, bueno, ahora todo es sobre el laicado marista. Un provincial, no hace mucho tiempo, me decía, entonces, a ver si entiendo bien, ¿ahora estamos diciendo que no nos interesan las vocaciones de hermanos? Sabemos perfectamente que no es esto. Suscitar una vocación no quiere decir que nos olvidamos de otra. Pero el conflicto está ahí, por las razones que sea. Pero para algunos... Como digo, existe y esto es real. Entonces, el Papa, él mismo reflexiona, ¿no? Y dice, ¿qué, ¿qué podemos hacer ante un conflicto? Algunos lo que hacen es ignorarlo. Evidentemente, con esto no se va a ninguna parte. Otros, dice, se establecen en el conflicto. Entonces, quedan envueltos en esa situación de conflicto. Eso tampoco ayuda a nada porque no ven más que el propio conflicto. La invitación por parte del Papa es entrar en el conflicto, sufrir el conflicto y desde ahí, desde ahí eh, entrar en un proceso de diálogo. Yo diría, en primer lugar, con uno mismo, porque uno tiene que darse cuenta si ese conflicto existe dentro de uno mismo. Y si existen otros, pues... De qué manera podemos establecer puentes de diálogo que ayudan a resolver el conflicto. El conflicto es inevitable en la vida, pero la unidad prevalece sobre el conflicto, como dice el Papa. El tercer principio es que la realidad es más importante que la idea. Y también este me parece un principio muy sano, eh, un principio muy, muy de tocar con los pies en tierra. A mí lo que me sugiere es que la realidad está por encima de nuestros ideales, quizás más de, por encima de nuestros idealismos. Nuestros planes pueden ser perfectos, podemos organizarnos. De, de, de una manera maravillosa, estructurada, con objetivos, con eh, medios, con poniendo personas a disposición. No se trata de forzar a que la realidad entre en nuestros planes, sino de qué manera nuestros planes van a servir esa realidad que aceptamos aunque no nos guste. Entonces, una realidad que nos ayuda a tocar de pies eh, a tierra y que nos, hace, nos invita a ser amada. Eh. Amamos nuestra realidad mucho más que nuestros idealismos, que nuestros sueños, muchas veces en las nubes. Y finalmente, dice el Papa, el cuarto principio es que el todo es superior a la parte, incluso es superior a la suma de cada una de las partes. Y para mí es una invitación a considerar la animación vocacional para el instituto, que es el todo, y que es superior a cada una de las pequeñas partes que son nuestras unidades administrativas. Y desde esta perspectiva, yo creo que las cosas cambian. Se trata de una animación vocacional para ese cuerpo global que es el instituto. Sentirse que desde la parte donde yo estoy estoy con esta visión mucho más amplia que me da esperanza y con esta visión más amplia que, que me ayuda a contribuir a ese todo que es el instituto y que al final es la iglesia y que es la sociedad a la que queremos servir. Así que quizás estos cuatro principios durante estos días de reflexión les puedan ser de utilidad, les puedan ayudar a profundizar, a discernir en el trabajo que tienen encomendado. Finalmente, para terminar, les quería recordar el mismo punto donde empecé, que era este del de animador vocacional como alguien que suscita discípulos. En primer lugar, que intenta ser alguien que vive como discípulo y segundo, que suscita discípulos. Y quería terminar con una historia que es de principios del siglo pasado. Resulta que un tal señor Ernest Shackleton intentó hacer el... el ser la primera persona que llegaba al Polo Sur, pero fracasó en su intento. Entonces lanzó una segunda campaña porque quería hacer a pie atravesar la Antártida. Y entonces, para eso, puso un anuncio en el periódico. Y el anuncio decía así, Men Wanted, es decir, se buscan hombres. Y seguía diciendo, para viaje de alto riesgo, paga baja, frío intenso, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, dudoso retorno a salvo, honor y reconocimiento en caso de éxito. Ernest Shackleton. Y a continuación ponía la dirección a la que tenían que referirse las personas que desearan participar en esa aventura. Parece ser que obtuvo 5.000 respuestas. Buscando en Internet eh, hay muchos relatos que hablan de esto, algunos incluso dudan si esto realmente llegó a ocurrir, este, este anuncio si alguna vez se llegó a poner. de hecho, han puesto recompensas para ver si alguien encuentra el anuncio original y todavía no se ha encontrado. en cualquier caso, lo que me parece interesante es que él lo hizo. es, es, es sin éxito, por cierto, pero hizo ese ir a la antártida e intentar cruzarla a pie. y hubo gente que se apuntó con todas esas características. Creo que lo que esa persona hizo fue llamar, despertar el héroe que está dentro de cada persona humana. A mí me parece que este héroe es el discípulo que está escondido en el corazón de cada persona humana y que ustedes eh, tienen el privilegio de despertar, de suscitar, de acompañar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes de nuevo y que tengan un muy feliz encuentro.